En primer lugar, ese proceso tiene tres escenarios. El primer escenario fue el canónico y ya la Iglesia expulsó al sacerdote Mazo del ministerio sacerdotal. El segundo escenario es penal de la justicia ordinaria y ya el sacerdote en segunda instancia fue condenado a 33 años de prisión. No sé, no recuerdo si le han añadido más. El tercer escenario es económico y es el que ustedes acaban de mencionar, pues, que es un incidente de reparación en donde el abogado de parte de las víctimas inicialmente hacia el 2010-2011 pues he llegado yo a la arquidiócesis, que ya el caso era anterior, abrió el espacio para hablar de reparación y para hablar de conciliación con las víctimas que fueron contactadas por la arquidiócesis. Se habló de conciliación de tal manera que el señor abogado tendrá que ser fiel a los términos en los que hablamos en una reunión refiriéndonos a esos términos de conciliación, la cual luego no se aceptó. En este momento él ha planteado dentro del estrado judicial, en las audiencias que se están llevando, una vinculación de responsabilidad directa de parte de la diócesis de Cali con las víctimas directas e indirectas, es decir, los abusados y sus familiares. En ese sentido ha ido asociando papás, hermanos, tíos, abuelos, y se imaginarán que la suma ya es exorbitante, ya es inalcanzable para cumplirla. En algún momento daremos la cifra que está manejando. Pero por lo mismo la arquidiócesis está haciendo su defensa y en la próxima audiencia será el 8 de mayo. En la prensa el señor abogado usa distintas interpretaciones del que se dijo en la audiencia. Yo les diría que se consigan el texto de la audiencia anterior, que fue hace 8 días, y estén atentos para la audiencia del 8 de mayo para no volver esto un escenario, un cuarto escenario que quiere crear el señor abogado, y es el escenario mediático. Sí, pero monseñor, el documento existe y textual, si me permite, textual. Dice, por ejemplo, pero la conducta del señor Mazo Pérez no puede mirarse de manera aislada. Hoy su despacho en busca de una reparación de daños debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas fue la más coherente en sentido común al llamado de la sociedad y la familia al cuidado de los menores y el juicio de reproche sobre si se hizo como familia lo que se tenía que hacer. ¿Cómo así? Lo que está diciendo el documento es exacto, si se hizo como familia lo que se tenía que hacer. Te repito, eso es parte de lo que se está discutiendo en el estrado judicial. El abogado presentó en esos términos la impugnación o, digamos, su respuesta a esta vinculación de víctimas indirectas, las familias, y en ese contexto cuestionó el comportamiento de las familias. Ya para la próxima audiencia nosotros revisaremos si ese cuestionamiento es pertinente o no. Monseñor Darío González, buen día. Quisiera continuar en este tema. La arquidiócesis de Cali, dando el poder al abogado de hacer declaraciones de la manera de defenderse y de alguna otra manera culpando a las familias implicadas en este caso, ¿continúa haciendo esa defensa? ¿Ustedes reafirman que nosotros tenemos una defensa del tipo a una demanda económica exorbitante que comprometería la existencia de la arquidiócesis como una institución? Porque, claro, si usted le va sumando víctimas indirectas, usted puede llegar hasta los tatarabuelos y todos vienen y dicen: ustedes acabaron con mi vida. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. ¿Hasta dónde la arquidiócesis tendrá la responsabilidad en la forma en que el abogado de la víctima está presentando? Eso está en pleito. Nosotros no hemos sido ni sentenciados, ni juzgados, ni condenados como arquidiócesis de Cali. Le agradezco a los señores periodistas. Sé que muchos quieren preguntar.
nos vamos a limitar a una pregunta por medio, ¿sí? No hacer réplica de las preguntas, para ayudarnos entre todos. Solamente, compañero, ya a todos para precisarnos, y vamos a ver con todo respeto, niega lo que el abogado hizo, dijo, es decir, usted nunca le ofreció dinero, cuáles son sus horarios, le preguntó, y deje este caso, y dos, si en defensa de este caso se dice que los padres serían los culpables de la violación de los niños. Mira, aquí hay un tema muy importante, que es el que concita esta rueda de prensa, y esa es la corrupción. Ese es el primero. Y la corrupción es toda una cadena. Nosotros siempre hemos dicho que el que roba, miente. Y la Biblia, Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que el maligno, desde el principio es mentiroso y homicida. Y en esa cadena de corrupción tendríamos que hablar también, entonces, no solo del robo, de la mentira, de los homicidios, sino también de las complicidades e incluso del abuso de poder y de la impunidad. Es toda una cadena. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy hay un instrumento muy fuerte que es una mentira o una verdad presentada como mentira o una mentira presentada como verdad, y el uso de las redes. Yo respeto mucho lo que el señor abogado diga. Ayer, el 8 de febrero, antier, el periódico El País reprodujo una declaración de él donde decía que el abogado decía que los niños eran los culpables. Eso no está en ninguna parte de esa sentencia. Hoy ya pasó a decir que la iglesia dice que los culpables son los familiares. Yo por eso digo, revisamos al texto, y no creo que sea justo que un escenario judicial nos vamos aquí a un escenario mediático. ¿Qué dice usted, señor, con todo respeto? No, eso es inexacto completamente.